La de vida de nos encontramos aquí en el Festival Ponte de los Cortos, nos encontramos con Braulio Castillo, Cordelia González y Tisha eh, Tiquina Burgos. Es Guion... complicado. El nuevo complicado. Guionista de, de, de la película Hasta que canta el, el gallo. Hasta que Y obviamente la actriz. Eh, y, Braulio, yo conozco a Braulio hace como 60 años, no saben un busto. No, bus, no, no bus. 65. 65, no muteros, 65. Es broma, es broma. Este, <laughs> tengo varias preguntitas que hablarles a ustedes. Primero, ¿cómo se sienten? Eh, eh, ¿Qué significa este festival para ustedes? Braulio. Eh, Dame primero, por favor. Okay. Bueno, pues vamos por aquí. Eh, yo creo que es eh, maravilloso para los jóvenes eh, el que tengan a una persona que se dedique a montarles este festival, en donde trabajan todos los aspectos de, del cine: eh, trabajan publicidad, trabajan guión, actuación. Edición, todo. Así que eh, yo creo que es una fiesta para estos jovencitos para mí es importante ver qué piensan y qué tienen que decir los jóvenes es importante, no hay muchos espacios donde ellos se, se expresan entonces necesitamos saber cuál es su perspectiva de las cosas y leyendo los, los guiones y viendo la, algunas de las películas este, me di cuenta de cuáles son sus problemas sus problemáticas, sus visiones y, y, y son tan atinadas y son tan poco escuchadas a veces estamos nosotros los adultos en, otro, en otros viajes y en otros aspectos y esa es la generación que viene detrás de nosotros uh -huh. tenemos que escucharlos y dejarles unos caminos abiertos para que ellos sigan desarrollando esas ideas y las lleven a más verdad así que esto es esto es una fiesta como uh -huh. dice Cordelia de la juventud y de las ideas y del cine importantísimo los jóvenes a mí me parece que la juventud tiene que sentirse validada respetada eh, que esté presente. A mí me parece que este espacio de este corto, de este festival de cortos le da la importancia a esa juventud que se siente ubicada en la sociedad y aportando de una manera muy especial, muy única, eh, que entre ellos mismos sientan que hay ese nivel de competencia y ese nivel de validez, ese nivel de, de trabajo serio los pone a ellos en un nivel preprofesional. Entonces los ubique, los prepara para el mundo que se van a enfrentar si ellos van y siguen cursando, ¿verdad?, este, sus su trabajos y su futuro en este, en este séptimo arte. Así que me parece fantástico sobre todo la validez que se le da a la participación de la juventud a través de este festival. Yo, por lo que he visto hasta ahora, estoy muy impresionado con lo que he visto, le he metido muchas ganas a las producciones y eso es algo muy bueno porque pues me deja saber que todavía hay futuro para el para lo que es el cine puertorriqueño. Eh, pues María, ¿cuál, está, ¿cuál es el estatus del cine puertorriqueño? Después de María, ¿cómo están las cosas? Bueno, estamos, eh, hemos estado estrenando una serie de películas que estaban preparadas antes del huracán, pero gracias a Dios se, se han podido retomar en este momento. Es importante, yo siempre digo pero que para construir una industria de cine como tal, una de las cosas claves es la continuidad en la producción. Y gracias a Dios yo creo que nosotros tres hemos estado envueltos en varias producciones, no solo de aquí de Puerto Rico, sino también de Estados Unidos, que le están dando precisamente eso a la industria, continuidad, y necesitamos el apoyo del público, que digan presente en esas películas. Sí, tienen que ir a ver quién eres tú, 1950, <laughs> el Chata eh, la de y el, el, sí, la de Álvaro el Silencio del Viento uh -huh. y la otra es eh, Puerto Rican Basket, uh -huh. bien sí, importante. Uh -huh. Deben ir, todas, todas, todas apoyar porque son todas buenísimas. Yo vi el documental, el Chata, eh, Puerto Rican Basket, o sea, y, y, y son eh, se, se van se van a ver en pantalla, en pantalla grande Son una maravilla. <laughs> Te me adelantaste y yo, yo creo yo creo que nos el llamado de, de nosotros es precisamente ese. Eh, dale el espacio en tu corazón a la producción local y descubre lo que se está haciendo en Puerto Rico, porque es imposible que nos, que nos compares con megas producciones de millones de dólares. Tiene que, que ver... ¿Con qué contamos nosotros y qué hacemos con los recursos que tenemos para que la continuidad, como muy bien dice Cordelia, produzca y genere el ingreso para seguir haciendo más producciones y que nosotros podamos sentirnos eh, apoyados por el país y respaldados por la comunidad de cinéfilos que les encanta también ver, ver el cine, ahora mismo hay como dice Kisha, que hay un montón de películas que se están dando y hay que ir a apoyarlas, así es que esperamos que ustedes no se queden en sus casas y salgan al cine y apoyar al cine boricua quiero, quiero apuntar algo bien importante, en las salas de cine de Caribbean Cinemas eh, obviamente priorizan, como todo cine en todo lo, el mundo, priorizan por la, las películas extranjeras, porque las películas extranjeras ejercen una presión en los cines, es importante que el público sepa eso, porque la primera semana de que sale una película usted tiene que ir a verla porque entre más personas más público tenemos más tiempo nos dejan y más público Exacto. lo sigue viendo así que nosotros tenemos que tener eso bien en cuenta nosotros si no tenemos público en esas primeras semanas salimos de las salas demasiado temprano y la gente dice pero tan buena película y no la pude ver o no o uh -huh. se fue tan rápido ahora mismo las películas que se están dando ahí tienen una calidad de producción y una calidad actoral que de verdad yo me, me quito el sombrero Así que vayan a, vayan apoyar. Quiero cerrar esta entrevista hablando un poquito con, con con Cordelia sobre quién eres tú, que tuve la oportunidad de verla hace dos semanas la publicó el jueves pasado. Cuando leíste ese guión y viste ese personaje tuyo que es un, que entra en una situación un poquito complicada por la, pues, por la, por las circunstancias de, de la, de la película. Este, que tú pensaste cuando viste cuál fue tu primera impresión de ese guión a, a mí me llamó muchísimo la atención porque es un aspecto de, de la enfermedad del Alzheimer que usualmente no se presenta y es el de la compañía de las personas que cuidan a la persona que está enferma, la paciente Kisha también hizo, interpretó el personaje de la primogénita en la historia que es, es una posición muy difícil en términos de, de cómo se afectan todos los cuidadores de las personas que están afectadas por esa enfermedad eh, al ser una historia Real eh, impone unos retos mayores porque es una historia que, que se conoce y que están las personas que la vivieron, así que es un reto más grande. Tuvimos una dirección excelentísima por Arimaniel Cruz que nos guió con mano certera porque. Al ser una historia real, como dije, también había que, que, que darle ese otro aspecto de una realidad universal y grande que nos tocara a todos. Así que yo creo que es un trabajo excelente, muy bien logrado. Invito nuevamente a todo el mundo a que vaya a verla. Pablo, ¿tienes un proyecto con Michael Cage ¿Qué tienes por a contar? Bueno, nada, estamos filmando, ya comenzó la filmación. Estoy contentísimo, es una gran oportunidad, pero sobre todo me, me agrada muchísimo. La forma en que el señor Cage se refiriera a este proyecto en su entrevista en la prensa la semana pasada, diciendo que es importante para Puerto Rico que este proyecto se diera aquí, porque de la misma manera que proyectos multimillonarios se han dado en distintas ciudades, a través del globo, hace que el público despierta un interés por visitar la localidad, o en este caso nosotros decimos el location. Puerto Rico está en un momento vulnerable que necesita de la inyección de, estos, de estas visitas, de estas producciones, de que vengan a Puerto Rico, porque están dejando dinero para la industria local y están contratando nuestros técnicos, nuestros este, eh, eh, vestuaristas, los servicios, todo, todo, todo parte de aquí. Así es que es sumamente importante que el señor Cage distinguiera la importancia de que este proyecto se realizara en Puerto Rico. Es una superproducción de 31 millones de dólares y obviamente la va a ver el mundo y va el mundo va a ver a Puerto Rico porque se va a firmar completamente en Puerto Rico muchas gracias, muchas hecho, gracias a se menciona a Puerto Rico varias veces en el libreto y eso es parte del acuerdo van a ver a nuestro sí. Graulio ah, yes. yes. muchas gracias muchas gracias a todos y seguimos aquí en nos vemos bye, bye.